disfrutando de este paisaje serrano que los amigos de Sancor aquí nos han convocado en la zona de Tanti, compartiendo el programa de desarrollo tecnológico junto a todos ustedes. Ahora los invito a viajar a la llanura santafesina, a la ciudad de Rafaela, porque allí estuvimos en diálogo con Luis Castellano, que hablamos de lo que se vive con mucha expectativa, la llegada del gas natural, también la infraestructura y la realidad también de las exportaciones de esta zona de la metalmecánica argentina. Bueno, vos sabés que Rafaela y la región estamos con un déficit de gas natural, no solamente para lo que es lo domiciliario. Más del 50% de la ciudad no tiene la posibilidad de tener este servicio de gas natural y no lo podemos llevar porque hoy Litoral Gas no te autoriza como consecuencia de que no tenemos el gasoducto todavía terminado, hecho. Y lo mismo sucede para todo el sector productivo. Las empresas no pueden crecer y muchas necesitarían crecer, bajarían sus costos con la posibilidad del fluido del gas natural. Y definitivamente el gasoducto este, que hoy estamos casi viéndolo como una realidad, porque lo hemos gestionado también junto con los presidentes comunales, con los intendentes de la región, junto con el diputado Omar Perotti, hemos llegado ya casi a la concreción. Digo esto porque los caños ya están licitados y adjudicados. Y esto para nosotros es, la verdad, como hablábamos de la Ruta 34, ¿no?, de la autovía, son obras estratégicas de más de 1.000 millones de pesos que son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de Rafaela y la región. Pero fíjate que ya no es simplemente una falsa expectativa, sino el obrador allí en la Ruta 6, casi entre Fran y Esperanza, ya se están instalando y ya podemos ver el intenso movimiento de camiones que descienden con los caños, porque sabes que estuve hablando con los ingenieros, tienen previsto un avance de obra de 2.000 metros diarios, 2 kilómetros diarios de avance de los caños, así que va a tener un ritmo de obra importantísimo. Bueno, y esto es una gran noticia, ¿no? A veces uno habla de gasoducto y por allí el ciudadano común de Rafaela no sabe claramente a qué se está refiriendo el intendente. Pero hoy yo tengo que decir que vamos a tener, cuando este gasoducto pase por la ciudad, vamos a tener la provisión de gas del doble de lo que hoy tenemos. O sea que Rafaela puede crecer todavía muchísimo más. Digo, no solo vamos a abastecer lo que falta, sino vamos a tener la posibilidad de tener otro 50% más pensándolo en los próximos 10 años. Y estas son las obras que nosotros necesitamos. Por eso yo siempre digo la necesidad de estar gestionando con el Gobierno Nacional y con Omar Perotti, que es el respaldo que tenemos, y que justamente en este momento de campaña en donde estamos, no todo da lo mismo, ¿no? Para mí como intendente no da lo mismo que sea uno que sea otro. Es fundamental que Daniel Scioli pueda ser presidente y que Omar Perotti sea senador para seguir llevando el avance de estas obras que son indudablemente la mejora de la calidad de vida de los rafaelinos y de la región, y también para el desarrollo y la producción de nuestras empresas. Y hablar de este tema, lógicamente, hablar de gasoducto, hablar de autovía, es todo ver un optimismo de desarrollo por delante, pero no debemos dejar de lado y descuidar y hacernos los distraídos de que estamos en una coyuntura de crisis mundial realmente preocupante. Los commodities cada vez se van por debajo y todo esto producto de una crisis mundial que nuestro país va sosteniendo, vamos navegando de la mejor manera para poder ir sorteando y poder ir absorbiendo una crisis mundial que realmente no tiene antecedentes en los últimos años. Mira, yo estuve el viernes en el balance anual de la Cámara de Comercio Exterior de aquí de la ciudad de Rafaela. Vos sabés que Rafaela tiene una fuerte impronta exportadora. Exportamos a 84 destinos en el mundo y ellos, mostrando el balance de lo que fue el año 2014 y ya empezando a vislumbrar el 2015, hablábamos del mundo complejo, ¿no? La dificultad que aparece en un mundo que hoy ha retraído su economía en general, en donde los países más demandantes están dejando de demandar, en donde los commodities empiezan a bajar de precio, en donde tenemos un precio internacional de la leche en polvo a la baja, y esto tiene una repercusión directa en la cantidad de dólares que entran a la ciudad y al país como consecuencia de este mundo complejo. Pero bueno, ahí está también, en este momento de baja del comercio internacional, en donde nosotros tenemos que hacernos fuerte localmente, hacernos fuerte también
en poder trabajar con las empresas del sector para que aquellas que tienen la posibilidad lo hagan con agilidad, vincularlos con la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación para que los trámites sean rápidos, ágiles, que no haya demoras, que veamos cuáles son los nichos de mercado en donde podemos llegar con nuestros productos y que el Estado esté acompañando al empresario para que pueda salir rápidamente. En definitiva, ajustar los mecanismos que cuando todo está en el alza, no lo mira uno con tanta meticulosidad, pero ahora, en donde el mundo está a la baja, necesitamos aceitar eso porque evidentemente las rentabilidades y los márgenes son mucho menores. Al margen de los contratiempos que tiene el mercado internacional, nosotros hemos tomado el vínculo público-privado y la alianza con las empresas en la Cámara de Comercio Exterior como una alianza estratégica. Fíjate vos que dentro de 10 días vamos a alargar la segunda edición del programa Rafael Exporta, que es la capacitación para aquellas pequeñas empresas de la ciudad que quieren empezar a salir a vender al mundo exterior, que no es sencillo, y esto lo hacemos con las empresas que más experiencia tienen para que no se cometan errores. La organización del Congreso, ya el tercer Congreso de Comercio Exterior en la ciudad de Rafaela, claro que también ha sido un éxito y que también nos hemos vinculado con el mundo de diversas formas. Todo lo que venimos haciendo en lo que son asistencia a ferias, complementariedad en todos estos esquemas. Se ha votado también con la gestión de Omar Perotti ya en las dos cámaras y es ley la aduana Rafaela. Y esto indudablemente que le permite a las empresas poder agilizar enormemente sus trámites. Y bueno, son cosas que nosotros resolvemos dentro de nuestra política de Estado, en nuestro municipio, ¿no?, en nuestro territorio, que siempre ayudan y que más allá de las coyunturas internacionales nos dan la posibilidad siempre de mirar en el mediano y largo plazo con optimismo.